never seen a fighter like this. Player one wins. Final round. Ready? Go!
無駄な動きを減らした方が。燃やしてやる。イメージ通りに動けよ、俺。Round one. Ready? Go!ブラックアウト。
し無駄な動きを減らした方がいいわ。それでも待てない。Member select.Controller select. Member select.行きましょうか。取り込みしてさっさと出させてもらおうか。私にお任せください。 Order select.Select.Member select. 取り込みしてさっさと楽しませてもらおうか。天山伝説の花が知らぬんだろうか。参ります。 Order select. 面白い。やろうか。 Round 1. Ready? Go!
諦めな。
Russia? Round two! Ready, go! Player 2 wins! Babito yasukechauzo! Round 4! Ready, go! Controller select. The King of Fighters 14. Controller select. Member select. Ubakura Young. Let's go!
Order select. Stage select. Round one. Ready, go! Well done! Player 2 wins! かかってらっしゃい! Round 2! Ready, go! Congratulations! Player 2 wins! Round 3! Ready, go! この手は浅はかだ。愚かですね。 Order select. Stage select. Round 1. Ready, go! Round 2. Ready, go! Hisoken!
ほなやろか。
two. Ready, go! Tokyo-da-nya! Ryugaku-da-nya! Kono te. Good job! Player one wins! Fire! Round three! Ready? Go! How about that? Player two wins. かかってらっしゃい! Round four. Ready? Controller select. Member select. ¡Debande, Order select. Stage select. テコンドーというものを見せてやるぞい! Round 1. Ready? Go! これ! 遅い! Kia! Ha! ¡Oh,
E aí galera, só mandando um salve aí pra galera do Brasil, valeu. Já vou representar o CDA aí, porque é nóis. E agora eu vou jogar com o Isauro, considerado por muitos aqui o melhor do Chile. Mas mano, não respeito não, vou pra cima. Vai ser no stream provavelmente, então preparem-se pra ver aí. Valeu, hein. Order select. Stage select. すごい。開始。空を愛する者たちよ。 Round 1. Ready? Go! Final round. Ready? Go! Yeah.
¡Ah!
Buenas noches a todos. Ganó 2-0. ¿Cómo estás? Marco enseñando. No, ¿qué estás haciendo hoy? Quiero ver los comentarios, ¿no se puede? Estaba acá. Aquí, Saura. Qué poderoso, Mauro. ¿Qué tal, poderoso? Ganó Hyuga. Ahora sí. Buenas noches a todos. Ready Go 4 desde Dream Match. Siguiente pelea. ¿Qué lado? En el primer lado tenemos a Vinicius de Brasil. Está quedando unos días después del Never Give Up. En realidad no sé si unos días o se va a quedar mucho más tiempo. Segundo lado, el campeón vigente de Never Give Up, Sauro. Y para los que no lo saben, que me imagino que no serán muchos, llegó hace un tiempo, alrededor de un mes, con tecnología directa desde Estados Unidos. ¿Cuánto? Gané 2-0. Clark acaba de ganar a Profesor, 2-0. Stage select. Okay. Bueno, me tengo que ir a pelear. Nos vemos luego. ライオン剣。
We have a winner. Player 2 wins. Round 4. Ready? Go! Come on!
Controller select. Member select. Order select. Stage select. ショーの始まりだぜ。 Round 1. Ready? Go! Toria! Swa! Toria! 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 Member select. Hey, おとなしくしていれば楽なもの。 おとなしくしていれば楽なもの。 Order select. Stage select. すぐ楽にしてやる。 Round 1. Ready? それじゃあ始めるか。 Round 2. Ready? Go! おっと、出や。遊びは終わりだ。おまけ、苦しめ、そして、クリッチ。 Godlike. Player one wins. Mission start. Round three. Ready? Go! Oh, we have a winner. Player two wins.
任務開始。ラウンド4レディーゴー。しっ、はっ、はっ、ブリア、よっ、ファッ、ブリア、ブリア、ブリア、はい、ディア、ヘイ、トリア、トリア、トリア、ビリー、ヘイ、ディア、ヘッ、ハッ、しっ、ファッ。すぐ楽にしてやる。ラウンド1レディーゴー。ドン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 バカどうした？どうした？ミッションスタート。ラウンド2レディーゴー。ゴーリャフン、ゴリャゴリャフン、ゴリャフン、ゴリャフン。アメイジング、レイヤー2ウィン。それじゃあ始めるか。ラウンド3レディーほら、行くぜ。ここだ。うわ、ここだ。カーコーケン、いい攻撃だ。行くぜ。うわ、ここだ。うわ、ここだ。うわ、うわ、うわ。Perfect victory! Player 1 wins! Perfect game! 任務開始。Round 4Ready, go! Ha! 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 Ha!任務開始。Final round. Ready, go! ダッ！チッ！チッ！チッ！チッ！はい！ダッ！ハッ！チッ！ハッ！はい！はい！ハッ！ハッ！ハッ！チッ！チッ！ダッ！勝負の中で気を抜くなんてありえないわね。オーダーセレクト。
Stage select. Sigue avanzando Ready Go número 4. El ambiente que se ve aquí realmente es relajante. Después del NGU venir a jugar es súper agradable, especialmente con la temperatura que hay esta noche en Santiago. En este momento en el stream tenemos por primer lado a Hyuga X, Misael versus Klarz. Ha jugado bastante bien. Klarz jugaba harto King of Fighters 2002, según lo que yo recuerdo, en los antiguos Chucky, ahí en los héroes de Santiago. Por su parte, Misa, Hyuga X, es veterano ya. O sea, en el 2002 jugó todo 13 con súper buenos desempeños. Nunca llegó a ser lugar un jugador súper destacado, pero en realidad le daba pelea a cualquiera. Tiene un estilo muy firme, rígido, duro, old school, rudo, y que realmente complica a todo. O sea, no. Pocos jugadores podrían decir que le ganan con cierta facilidad. Como podrán haber visto, una pelea súper disputada. En este momento llega la ventaja Klarz, que es fiel a su estilo, juega. Es su nombre, digamos, juega con Klarz, a pesar de que en condiciones bastante mejoradas en relación a lo que fue Klarz alguna vez. Presión de Klarz. Hyuga tratando de mantener la calma, sabe que le queda poca energía, sabe que no puede recibir daño. Mal hecho. Ya se han visto aquí como se lamentó en voz alta. La presión de Klarz es fuerte, sabe que tiene la victoria y va por ello. Trata de defender. Hyuga tiene dos barras. Tiene que mantener la distancia. Jugando tan de cerca no le va a convenir. Tiene que medir cada golpe. La presión hizo su efecto. Klarz se lo lleva. Misa viene aquí. ¿Qué pasó, Misa? Derrotado. Yori. Okay, 2-1 entonces a favor de Klarz. Y avanza en el torneo. Y Misa era una pelea de Winner's Bracket, por tanto sigue en el torneo, no está eliminado por el lado de Lusa. Siguiente pelea podría ser, teniendo en consideración los participantes que hay esta noche aquí en Dream Match, una posible final anticipada: Rigo-san versus Isauro. Pese a que Rigo-san es un jugador bastante fuerte,
la verdad el favoritismo claramente está con Sauro. O sea, reciente campeón del NGU y se ha mostrado súper sólido en todo lo que hace. Es como que apareció la primera vez y nunca tuvo falla. Fue bueno desde el principio. Toda vez que llegó tarde a Chile, después de haber practicado harto con los mexicanos allá en Estados Unidos. Dan la mano a los jugadores. Realmente el entretenimiento, que bueno que fue en stream esta pelea, porque es una lástima desperdiciarla en una de las estaciones que no tiene transmisión. Rigo Sama es uno de los pocos jugadores que se quedó con Sunei luego de haber salido el juego completo. La verdad es que si bien fue muy utilizado dentro de los 7 primeros del demo, la mayoría de los jugadores decidieron abandonarlo por otros personajes bastante más atajados. Nagoruro, Mature, entre ellos. Ambos tienen una capacidad de combinación muy importante. El ataque de Mai, especialmente en el primer round, infernal. Especialmente cuando lo hacen en barra para defenderse o para meter un combo que te dé la ventaja. Mai de Lisauro tiene a su oponente en la esquina, lo lleva a la persona. Una gran cantidad de energía. Pero esa me apuesta a hacer un combo. El extra fuerte, el CD de Mai en el aire, impresionantemente rápido. Realmente, no sé. No tengo a la vista un frame data, pero debe ser de lo más rápido del juego. ¡Yes! Eso es lo que se vaticinaba antes de salir del juego. Hay muy poco Jesus. Aunque era importante. Sin embargo, Mai nuevamente está haciendo la suya. Lo tiene en la esquina. Lo mide. Sauro apenas tiene una barra y logra conectar, la gasta inmediatamente. No se mide. Combinación al estilo Ryosami. Una de las grandes características que tiene Ryosami, que lo ha venido demostrando hace un par de años ya, es que cuando entra realmente hace daño, mucho daño. Es raro ver una combinación de Rego Sam que no te saca al menos el 40-50% de la entrada. Yuri, que según el mismo Sauro está bastante más humana que el de lo que fue en King of Fighters 13. De todo modo, la velocidad que tiene el personaje más la que le agrega el Sauro hace un personaje difícil. Entró Rego Sam, combo mecha prácticamente. Falla. Se defiende, tiene que mantener la distancia, no irse a la esquina. Agarre, va a presionar con el salto y se quiere por detrás. Poderoso Mauro, el amigo de todos. Presiona Yuri, tiene la ventaja a pesar de que K, como les he dicho, falla, falló, dice que recogió una apuesta buena parte de su juego a meter un combo, no puede dar combo para fallar, menos contra Isauro. Isauro con combo simple pero excelentemente ejecutado, la verdad es que también tiene una capacidad de daño muy importante. Clara de ventaja acá, tiene la distancia, se miden. Yuri quiere entrar, una entrada, una entrada. Acá tiene que entrar dos veces.
sin barra. Y tengo la posibilidad. Yuri se lleva la pelea. No hay ánimos para ti. Vamos Hyuga, por la bala. Vamos Hyuga. Puta, que me malo. Aquí, riéndose de los comentarios, poderoso Mauro. Presionando nuevamente para variar, lo tiene en la esquina, sigue la esquina, agarra, no puede escapar, sigue la presión, va avanzando Mike. Es muy difícil verlo retroceder. En la esquina nuevamente, de esquina a esquina, y ahí lo tiene, casi carga la barra. Ahora sí tiene barra, no va a saltar y Yuri está muerto. Está muerto. Primer round sólido, muy sólido para el Sauro. Jis y pelear a pelear, muy difícil que pueda competir con Mike, pero tiene tres barras, lo que recordamos, realmente sabe explotar muy bien. Nuevamente en la esquina, Mike presionando, Ryosan que guarda las barras, esperando meter un combo. Y presionando, trata de guardar las barras, logró conectar, entró, el daño que probablemente será 600, 800. Un daño de alrededor de 600. Sigue con barra, presión. En clara desventaja, Jis. Lo lleva Mike. No alcanza a ver el tiempo, va a cargar unos 200 de energía. Y Ryo-san, con el tercer personaje, lo que se esperaba una pelea más reñida, sin embargo, Isauro realmente ha tenido la ventaja desde el principio a fin. En ningún momento Ryo ha logrado amagarle lo que es la victoria. Sigue presionando, intentó entrar, no logró, se va a acabar la barra. Una vez más, dos barras en la esquina, va a ser un daño importante. No, dropea. Presionando, lo mantiene a raya. K se defiende, nuevamente guarda la barra, gasta la barra para arrancar. No logra entrar el fuego, entonces ahí. Muy arriesgado lo que hizo Ryo-san. Tiene que apostar a seguir atrás, mantener la distancia y conectarle el golpe. Exactamente, eso tiene que seguir. Y este rango está prácticamente quitado. Va a quedar un golpe. Sacado. Muy sólido Ryo-san. Se lo lleva. Aquí tenemos a Topo, que aunque no... En el loser bracket fue mi verduga. Sigue adelante Saurito, su siguiente rival va a ser Clark. Acaba de derrotar a Hyuga X. Y ahora por el loser bracket, Nem ATX Whip versus Topo Maligno, quien fue mi verdugo en el loser bracket. Mejor ni comentando. Prueba de botones. Uno pudiera anticipar que tiene una clara ventaja Whip por lo que ha mostrado en el mes y medio que va del juego, teniendo consideración además los personajes, el estilo, realmente va a ser una pelea muy dura para Topo.
Topo, como siempre, fiel a Máxima, los Sonic Fighter 13. Me parece haberlo visto alguna vez en 2002. Y nuevamente lo repite aquí en King of Fighters 14. Come on. Round one. Ready? Go! Ebuken! Da! Huh? Da! Double Ebuken! Da! Ebuken! Ria! Ebuken! Da! Así es, no había nadie disponible, el topo no quería, así que mandaron para acá. Y como perdí rapidito, para no aburrirme, digo yo, ¿no? Sí, Hiko, no hilo. Segundo round, entran a Koruru con la barra prácticamente completa. Los combos de Máxima son dañinos, pero no tanto. Pero yo no pudiera esperar de un personaje tan pesado. Entra a Koruru. Puede ser un juego muy calculado, muy pensado por parte de Máxima si quiere hacer realmente algo contra Koruru. Especialmente Web, que lo maneja bastante bien. Tiene la esquina, espera. Majajaja. ¿Qué tal, Flanders Scott? Saludos a ti también. ¿Por qué no vino? Daño. Un daño muy importante. Realmente no sé cuánto quitar. No sé si lo va a matar. Por supuesto. Y lo que pudo haber sido... Todos estamos aquí con Topo. Aunque la verdad es que Whip ha sido súper simpático y se ha ganado el cariño de casi todos aquí. Así que la verdad es que... Bueno, un favoritismo chileno versus peruano, al menos en este caso. Entra. Conecta inmediato, ¿no? La prima de gastar barras contra el ganar. Queda a una entrada. Sí, es que la hora es un poco complicada también para los torneos. Podría ser un poquito más tarde, porque cuando llega aquí en la hora del taco, todo justo. Bueno, viendo la pelea, Whip tiene claramente la ventaja, como se mencionaba. Kyo tiene que jugar muy sólido realmente contra Whip, contra Vice. Porque probablemente va a entrar una vez y va a hacer un daño letal. Probable que quede a un Tris de matar a Kyo. Efectivamente, quedó a una entrada de Kyo. Kyo se está con patada, en fin. Victoria para Vice y Whip 1-0. Obviamente, yo al menos de los 4 he venido a 3. Y son súper entretenidos y cuando uno se hace la idea de que los martes va a ir a jugar, la verdad es que resulta bastante bien. Como uno acostumbra a su familia, a sus amigos, que el martes te desapareces porque le vas al Raiding Pool. Me informan aquí mi asistente. Vadim 2-1 derrotó a Ron Bay. Nuevamente, Naruto es útil, aquí quizás tiene alguna posibilidad mayor de lo que presentó máximamente por encima de la bola de. Sin embargo, la Naruto es realmente sólida y se la lleva bastante fácil desde el término de la guerra. Aquí llegó Ron's Main, recién derrotado por mi amigo Vadim. Pero, oye, pero no, no, se no, le dio pelar, no, le ganó, no, le ganó 2-1, efectivamente, no tiene que haber sido sencillo para Dean para nada. Aparte que Ron todavía está jugando con el demo, no se ha conseguido el juego completo. Mira, jugó a ciegas con quién. Con la loca.
A ciegas con Lovecraft. Intentando hacer un mecha y... Una vez me estoy inspirando aquí a los jugadores. Que vi los videos ayer en la mañana, pero dije, ya, ya no van los monos tampoco. Hay varios que querrán revolcarse por tener a Lucha con inspiración de jugadores de King of Fighters, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos nuevamente en la pelea. Whip sólido con una ventaja, ahora con ventaja incluso sobre Máxima en energía, calculando, probablemente con una entrada lo va a matar inmediatamente. Máxima no se viene defendiendo ese control de fila, tiene que lograr ganar un poco de terreno, le iba a quitar mucho. ¿Qué digo? Y Travis, personaje que ha sido bastante constante a lo largo de todo lo que es King of Fighters, que es un agarre muy rápido con entrada muy importante y con una capacidad de daño de las más altas, especialmente lo que es un personaje de agarre. Se lo lleva entra Kyo, que por estilo de juego la verdad es que no es un matchup que le cueste demasiado, es manejable la base, pero tiene que estar excesivamente atento. Entra con barra prácticamente sin mirar, simplemente abrió barra nuevamente, falla, tropea en la esquina, agarré, por supuesto tiene que haber sido el command grab, lo mantiene a distancia. Esperando en tirar. Volvió a abrir barra sin mirar necesariamente. Esta vez lo apagó. Agarre de Vice. Lo mantiene presionado. Se para con agarre. Agarre y combinación. Que probablemente va a ser no letal, pero va a quedar apenas a una entrada ambos. Vamos. Tenía que haber hecho un pequeño delay para el tercer hit. 2-0 se lo lleva Wick. Siguiente pelea. Infamous Isaurito versus Clark. Por Winner Bracket. Semifinales de Winner Bracket. Quedan actualmente en competencia por Winner Bracket Isaurito y Clark solamente, en lo que se... Y por Loser Bracket, Rigo Sam, Whip, Suga X. Falta ver el resultado entre lo que va a ser Vadim versus el ganador entre Vinicius y Ash. Prueba de botones. Como en todo el torneo y en todas las peleas que ocurran al menos por esta noche, Isauro va a ser el claro favorito. De todos modos, claro, bastante seguro en lo que hace. Lo hace sin mayores temores, no se cuestiona mucho el momento de ejecutar su estilo de combate. ¿Listos? Vamos. Se mentaliza Clark. Lo mira coquetamente Isauro. Se quita el sombrero. Y vamos a escoger personaje. Stage select.
Desde aquí se lo ve bastante nervioso a Clark. Se concentra en la pantalla e inicia el combate. Presionando con Yori, agarra y intentará llevarle la esquina rápidamente. Vale, su aéreo va a ser bastante difícil para matar. Estoy bien, topo. Abrió barra, sin dificultad. En la esquina y probablemente no lo deje salir de ahí por un buen rato. Tendrá que cargar la barra. Si es que no logra entrar en la combinación. Escapó. Castigó con agarre. Aéreo, aéreo. Oh, un error casi imperdonable con Trisauro con una barra. Dropeó el combo. Nuevamente se regaló. Bueno, esquina a esquina, hay que intentar salir de ahí. Está muy parejo, muy peleado, nuevamente. Un round con errores múltiples. Fueron tres Shuriken sin conectar de Clark con Yori. Y no supo realmente aprovechar los bisagros, solamente quitó un daño parcial. Especialmente al final, que solamente metió un golpe de agarre y lo va a matar. Isauro se lee bastante relajado, no está para nada tenso, realmente siente confianza y que al final de la pelea probablemente va a terminar ganando. Y no es una buena actitud, especialmente contra jugadores de estilo vieja escuela con una mentalidad bastante dura como Clark. Porque en cuanto ven la ventana de que tienen la posibilidad de hacer su juego, no lo va a dejar. Va a presionar y eventualmente va a hacer mucho. Entre Yuri y esto va a hacer daño. No cancela con super, no deja agarrar. Presiona. Esquina, infernal la presión. Agarre. Resetea en la esquina. Nuevamente agarre. Está un golpe. Está esperando, calculando entrar. Muy difícil para Clark. Le hace gastar una barra. Sigue presionando de atrás. Se da su tiempo. La barra. Busca el momento. No pude ver si eso fue chipeo o realmente conectó. Entra Leona, que en este juego está muy potenciada. Se protege, buena entrada con Upper Cap. Entró y esto va a hacer daño. Resetea seguramente. Nuevamente intentando un combo. El daño no lo soltó realmente. Clark no pudo hacer nada en este round. Leona solo recibió. Uno cero para esa. Comienza la segunda pelea. El round anterior, este matchup fue muy disputado. Solo parece que va teniendo la misma tónica. Esperemos que sea el error anterior. Nuevamente Shuriken sin conectar. Presionando más, logró entrar. No logra confirmar. Reconfirma en la esquina, lo mantiene en la esquina. Golpe, presión, escapa Yori, escapa bastante bien. Tiene dos barras, si entra una vez va a ser un daño importante. Es muy difícil lograr entrar, pero hay que calmarse. Bye. Esta vez no fue disputado como el matchup de la pelea anterior. Claro. Se ve muy cuesta arriba esto para Clark. Nuevamente entró presionando mal. Logró llevarse en la esquina. Se mueve muy rápido. Entró, confirmó. Esto va a ser daño importante. Pero no logró resetear. Persigue la esquina. Clark realmente no tiene nada. No logró entrar.
Mai a un golpe. Claro. Que por fin luego de tres veces logró confirmar con una combinación súper importante. De todos modos, la ventaja que llega a Mai. La simpleza hace al maestro. Sigue con vida Clark. Entra tres barras Yuri, sin barras Clark. Va a tener que empezar a generar, lo cual es muy difícil por el personaje. Yuri se tira encima y da un golpe. Logra conectar. Probablemente va a ser la energía que va a recuperar Yuri sin ningún problema. La recarga automática del juego en el siguiente round. Entramos al cuarto round y se abre con dos personajes una energía. Claro, curiosamente puede juntar barra y logra entrar y mueve también y hacer un daño de 500 aproximadamente. 400. Nuevamente, la Yuri elegida resetea, entra nuevamente. Eso ya es conocido de Sauro, debería estar preparado. Reseteo, reseteo. Yuri se lo lleva sin problema. Y Sauro sólido al trono. Que no es que me iba a ir, pero faltan poquitas peleas, así que espero que termine y me voy a suicidarle ya como las 9. Exactamente. Fiar a la casa. Rico Sam. Siguiente pelea, Rico Sam. No, güey. Dale con el látigo. Ah, se fue. Versus Whip. Peruano, avecindado en Chile. Muy buen exponente de Perú realmente. Buen aporte. En general Perú tiene una escuela muy sólida en lo que es King of Fighters. Street Fighter también. Son bastante buenos. Están probando botones y esta sí que debería ser una pelea súper entretenida y vistosa de ver. Por un lado Rico Sam con voz metales y por otro lado la simpleza de Whip con daños también muy importantes. Así es poderoso, va a tener que jugar mucho, mucho, mucho para poder ganar el estado. No te voy a decir cuánto porque te va a frustrar un poco. Stage select. Inicia el combate. Le ha quitado el 60% de la energía. Si logra entrar una vez Rico Sam, probablemente será un daño de al menos 400. El Goruru se defiende. No canceló. Pudo haber ganado o quedado muy rápido. Solamente 24 segundos terminó. Demoró esta pelea. Entra contra Yuri, con energía Nakururu.
Beast tratando de mantener la distancia. El Grubby intentando tomar la ventaja, colgándose de la maja capa. Un CD. Beast calculando una entrada para hacer muchísimo daño contra el barra. Lo logra, lo confirma. Logró, no, nuevamente vuelve a fallar. Se escapa. Y eso lo aprovecha muy bien. La Grur probablemente va a ser un daño letal. Nuevamente vuelve a fallar. Es muy raro, no se le debe fallar tanto a Regosan. Desató, logra arrinconar a la Grur. Se lleva el round. Giz cada uno con dos barras, la mitad de energía para Giz. Si lo logra mantener a distancia puede ser un round bastante favorable a Giz. No le conviene tanto estar encima, salvo que tenga la ventaja muy clara. El intercambio, el cadeo de golpe no es bueno en este caso para Giz. Lo que puede ocurrir ese tipo de cosas, o un golpe que puede ser confirmado con una barra. Me agarré. Logra conectar. Va a ser un daño importante si lo logra confirmar hasta el final. Así es. 600. Y quedan en prácticamente igualdad de condiciones. A pesar de que Wood tiene barra. Presionando. No la deja escapar. Muy bien. Mantiene la distancia. Pese a todos los pronósticos, especialmente los míos. Y se lleva el round. Tiene maturo, mature en las conferencias que puede atacar a distancia. Giz llegando bastante sólido. Muy rápido la manera de arrancar. Mantiene a distancia. Logra mantener la raya. Y incluso se ve el conector en este momento. Eso fue un intento de reset, pero que probablemente no tenía lugar en este caso. Tenía que haber ido por el daño. Ahora acá, uno de los spikes del juego, probablemente al entrar una vez, va a hacer un daño de al menos por ejemplo. Presionando, no puede hacerlo. La bola X de Tures, tira encima, la tiene en la esquina, la tiene muy complicado acá. Logra entrar, lo confirma. Acá aguanta, logró, no confirmó. Ambos con una barra de energía. Prácticamente el que logre entrar va a ganar o va a quedar a punto de hacerlo. Va a ser muy importante que K sepa evadir la bola X de Mature. Se tira encima. Mantiene la distancia. Realmente está jugando con mucha experiencia contra Mature. La U atrás de K, al menos en su versión normal, si uno pudo revisar, queda menos 3. Me imagino que la versión X quedará 0, también más 1. Ambos están a una entrada. Aéreo. Ambos jugando con mucho respeto, mucho temor. Logra agarrar. Y ahora sí. No, 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 no. Muy arriesgado realmente lo que intentó hacer. No pensó bien al final. Tiene que haber seguido la misma tónica de mantener la distancia. Cero para Whip. Regosan se lamenta, realmente se le puede ver tenso, se tomó los pelos. Creí que podía haber tenido la pelea ganada, pues al último momento tuvo la ventaja, sin embargo no lo confirmó de buena manera. Nuevamente Kinei versus Nakoruru. En la pelea anterior esto fue bastante sólido para la niña de Mahajaja. Es raro ver a Kinei como primer personaje, ya que no es tan sólido jugando con normales. Es muy importante verlo combinando, entrando con barra. Ya con una barra puede hacer bastante daño, sin embargo el costo de eso fue perder prácticamente toda la energía. Y nuevamente, tal como la vez anterior, Nakoruru se lo llega con harta diferencia de energía. Giz, que realmente
personaje que hizo la labor más importante en la pelea anterior. Es muy importante para Ringo, que logra hacer lo mismo. Confirma con dos super doble Nanako Ruru. Y realmente esto se ve mal para Ringo-san. Logró entrar, lo confirmó. Mantiene la distancia. Con mucho respeto Ringo-san. Buscando el espacio, calculando. Logró entrar, lo confirmó con super. Y fue una confirmación, si bien no perfecta, de muchísimo daño. Prácticamente la misma que hubiese tenido de meter un combo entero. Logró entrar. Están a un golpe cada uno. Una Goruru realmente. En la circunstancia de estar igual a igual con el rival, prácticamente siempre va a tener la ventaja. K-Dutch. Bien hecho. Era labor primordial matar rápidamente a Nakoruru de manera de no perder energía necesaria y poder conservar las barras. Y no darle muchas barras a Whip, que como es la tónica de este juego, con dos barras el daño es tremendo. Especialmente en un personaje como Vice. Logra entrar, lo confirma bien, se le ha visto tantas veces confirmar bien esa relación, sin embargo en esta instancia algo está fallando. Logró entrar, nuevamente vuelve a fallar, real. No se va a querer perdonar. Dice que a las ciegas, nuevamente a ciegas. Lo va a entrar, nuevamente no confirma bien, ha fallado tres combos seguidos, consecutivos. Mide sin mide con las entradas que ha tenido Ringo-sama y cualquier pelea normal hubiese ganado hace un buen rato. Sin embargo, se encuentra en una circunstancia en que todavía podría perder incluso contra Vice, porque una entrada realmente podría liquidarlo. Y así va a ser. Oh, pensé que eso se podía cancelar con Climax. Se lo lleva a Ringo-sama. Y pese a lo mal que comenzó, logró llegar a un quinto round en condiciones no tan deplorables como se hubiese esperado. Prácticamente la mitad de la energía con dos barras, lo que con K puede ser realmente productivo. Sin embargo, no, se ve rápidamente en la esquina, acorralado por Mature, personaje con 5 barras, va a ser muy difícil salir de ahí, tiene muchas barras para gastar, logró conectar, por 5 firmó bien, y esto va a ser un daño importante. Realmente hizo un combo para nada óptimo y además lo falló, o sea, muy mala decisión está tomando en este momento Ringo-san. Se va acorralado y Mature esperando el teleport. Ya lo conocía al parecer, logra confirmar el castigo y llevarse la pelea. 2-0 para Wii. Tal vez por el micrófono se logró escuchar los lamentos en voz alta de Ringo-san fallando sus combos. Está de más decir que meter combo en pelea relajada o en practice no es lo mismo que hacerlo en un torneo. Realmente hay que estar bien enfocado para combinar con precisión en combinaciones exigentes como son las que intenta ejecutar Ringo-san. La siguiente que pelea es entre Hyuga X versus Axe por el Loser Bracket. Ash, un jugador que por lo menos para mí era bastante desconocido hasta ahora en King of Fighters 14, pero la verdad es que tiene una ejecución bastante
pulida de haber tenido experiencia en otro juego de pelea así. ¡Ach! Te acaba de derrotar a Vadim por 2-0. ¿Nagoruru fue el verdugo? Sí, Mai le ganaba a Andy, Mui le ganaba a Mai y a Mui. Y Nagoruru realmente daba vuelta a la pelea. Sí, es que la verdad es que más allá de todo lo que se ha hablado, Nagoruru, Axe tiene un juego bastante sobrio, bastante tranquilo, muy lúcido al momento de ejecutar su estilo de pelea. Y que si no logran leerlo bien, la verdad es que te entra y no suele fallar. Yo lo viví una vez por lo menos. Bien, comienza. Lovecard es difícil verla en primer lugar, toda vez que sus mayores virtudes están cuando tiene al menos una barra. Sin embargo, iba a decidir ponerla primero para enfrentarla en un matchup contra Mai, lo cual se ve claramente en desventaja. Sale Mai. No logró confirmar, no tenía una barra. Ya, safe. Abre la barra sin lograr entrar. La pierde. Y va a hacer daño inmediatamente. Tiene control de esquina. Es muy difícil para Lockhart lograr presionar contra la esquina. Es difícil mantener al rival ahí. Logra entrar nuevamente con ese combo que no es tan rápido. Sale en aproximadamente 7, 8 frames, algo así. Sin embargo, pese al matchup desfavorable, la verdad es que muy seguro juega como suele ser él, y logró llevarse un round muy difícil, eliminar a Mai. Y eso es lo que toco este juego, y ahora se enfrenta a Mian. Es un juego muy particular, no me parece haber visto este tipo de movimiento antes en King of Fighters. Choi algo de ello tenía, sin embargo no es el ataque tan tremendo desde el aire. Nagoruru apostando a meter el Rose. Sin embargo, no ha visto ninguna ventana por ahora para lograrlo. Ahí está, por fin logra presionar. Escapa bastante bien. Y eso va a quedar. No. No le dio ninguna oportunidad prácticamente. Solamente tuvo una instancia en que pudo haber entrado con un combo, lo cual no aprovechó bien Misa. Esta es una pelea que, por estilo de los personajes, debería ser bastante mal hecha. Tiene cuenta la defensa. No hay todavía disposición de... ¡Wow! Pegó por detrás una caja inmensa. Presionando Miam, todo el round ha sido presión de Miam. Sin embargo, no ha logrado concretar con daño. Intenta la DX. Escapa Leona, la mantiene raya y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Logró entrar, no confirmó bien, dropeó el combo. Movimiento X y lo tiene y podría llevárselo. Efectivamente se lo lleva con un combo bastante simple pero excesivamente letal. Y ahora, la favorita de los niños, Nagoruru Rosa. Toma la ventaja Nagoruru. 4 barras, sin barra Leona. Logra entrar para confirmar y se lo lleva. Y entra el último round con 2 barras para arriba, 3 barras para Nagoruru. No sé si previó que este iba a ser el enfrentamiento del quinto round. Misa, si lo previó, debe tener un plan muy claro para enfrentar a Nagoruru, porque si no, la verdad es que va a ser muy complicado.
Una rega 8 Rugen, presiona bien, cambia de lado, lo espera, un tranquilo Misa. Intenta por ambos lados y logró continuar con un ciclo bastante excelente. Ese es un daño importante y aún tiene una barra para volver a ejecutar un daño importante. Se arriesga con un super, debía haberlo robado y queda en ventaja. Que ruede, no robó nuevamente. Mal castigo. Y se lo lleva. La verdad es que pese a haber tenido la ventaja, Ash con el Ururu cometió bastantes errores y eso. Misa tiene nervios de acero. Para ejecutar, si bien son combos simples, lo ejecuta sin tiene fallo. Nuevamente, no hay cambio de orden. Lockhart versus Mike. Un daño importante con dos entradas prácticamente gratuitas. Sin hacer mucho daño a H. Ha logrado entrar dos veces, mandó sin barra. Logró abrir barra y esto va a ser un daño bastante considerable. Mal reseteo, se quedó. Castigo de Misa y podría decir, lo tiene. Todas las garras seguidas, se durmió a H. Ash, que a viva voz, sin ningún asco, sin ningún temor, le quita mérito a las combinaciones de Misa. Sin embargo, ha sido el que ha logrado ejecutar el daño. Nuevamente presionando. Nagururu esperando lo suyo, se ve en el aire. Se va abajo. Al intentar confirmar con su no lo consigue. Y ahí tenemos daño nuevamente. Y que se repita el círculo. Logró entrar bien. Y esto va a ser un daño considerable. Va a quedar muy cerca de matar a Lockhart. Muy buena defensa, mala confirmación, mala ejecución. Y mal castigo también por parte de mí. Logró entrar una vez más. Y quiso matar tipeando, sin embargo, logró escapar muy a tiempo. Lockhart castiga y mata. Y la verdad es que ahora todo está a favor de Misa. El ambiente aquí está claramente a favor de Misa. Ash no se ve con buenas posibilidades, pese a tener un personaje bastante sobresaliente, como lo que ha sido KOF 14 en la curva. Presiona, mantiene distancia, se lo toma más en serio que los rounds anteriores al parecer. Se va de bien. Lockhart lanza más jajaja. Entra, es muy difícil castigar ese doble espadazo, hay que tenerlo muy medido y algo de experiencia contra ellos, sino la verdad es que se suele caer en el daño del segundo espadazo. Un churruken imprevisto y la victoria es para Nagururu. Entra con dos barras, cualquiera de los dos que logre entrar va a ser un daño importante. No, sin embargo, que siguen agarrando la barra, no hay razón para ello, ahora debería hacerlo. Y aplica clímax y esto va a ser lo mató, increíble. Ash a punto de dar vuelta a la pelea, o al menos en camino para ello, a pesar de que la desventaja en barra ahora es importante. Una entrada que tenga Río con las barras que tiene en este momento va a ser un daño de 600-700 al menos. Logra entrar, overhead. O atrás, Chorruque, no lo rompea. Entró, había cargado la barra justo, no la usó. Presiona en Nagururu, se mantiene en posición muy defensiva arriba, muy defensiva, eso no le conviene. Logra entrar nuevamente con Overhead, ahora sí a ver si lo rompea. Y efectivamente, confirmó el combo hasta el final.
A punto de ganar Río. ¡Sí! Fue un rol absolutamente fuera de todo pronóstico. Descolocó a Ash y se lo lleva a Miz. 2-0. Le dicen a Hyuga X Misa que se quede en el stream porque la siguiente pelea es contra Whip. El ambiente que se ve aquí en Dream Match es como al terminar el trabajo. Mucha risa, mucho relajo. Para nada de lo que podría ser un ambiente tenso en un torneo como lo fue el Never Give Up el fin de semana pasado. Realmente estas sesiones semanales sirven para irse conociendo, dentro de lo que se puede forjar alguna amistad y por supuesto en el juego. Stage select. Estamos ya en las instancias finales del torneo Ready Go 4 de Dream Match. En una de las finales, final de, no, semifinal, el Loser Bracket Whip versus Hyuga X. Stage select. Este es un enfrentamiento de pronóstico reservado, la verdad yo no sabría dar favoritismo a alguno de los dos. Inicia con Love Heart. Voy por su parte con Mike, inicia el combate. Agresivo inmediatamente. Logra entrar Rice. Buen antiaéreo de Love Heart. Presiona, se mantiene en el centro de los dos, ninguno marca claro dominio. Vice logra con posición llevar a la esquina, sale muy bien Lofka. Rolea. Mucho anterior, una batalla. Mucho boxeo. Vice acaba chequeando inteligentemente, aunque arriesgado. Si no hubiese tenido calculado exactamente el daño del chipeo, pudo haber perdido directamente. Entra arriba con tres barras. Vamos jugando. Muy movediza, muy sólida, muy atenta a los pasos que va dejando arriba. Agarre, se tira encima, retrocede, lo amaga, confirma con una combinación con barras que es un daño bastante grande. Nuevamente lo tiene en la esquina. Uy, a punto de llevar más a más. Ahora, Vice haciendo realmente la tarea. Ha llegado al tercer personaje de Misa, por ejemplo, con un peleador muy sólido. Efectivamente, está en sepia. Lo que pasa es que nos pusimos un poco románticos. Quisimos darle algunos efectos, pero ya se va a arreglar, espera. Aquí llegó Marco, Rock Lee, asistente técnico. Lo arregló. Nagoruru con tres barras. No logra completar con su super.
Leona haciendo realmente lo que puede. Misa muy concentrado, como pueden ver, que se de ventaja. Logra entrar en la Kururu y esto es el fin. Uno cero para Wiki. Mucha gente en Dream Match para hacer un día laboral. Mucha gente logra animarse, especialmente por su ubicación en el centro, con la gráfica de cómo va mucha gente. Nuevamente marcando superioridad Vice. La Kururu, perdón, Lockhart, no logra conectar. Mantiene su posición Vice. Presiona a Kururu, por fin lo tiene en la esquina. Muy buena antiaérea con corte de ahí. Mal roleo, buen castigo por parte de Kururu. Logró conectar y esto va a hacer daño. Lo lleva a la esquina. Muy mal salto. Abre barra sin entrar. Aunque de barra, ya no. Va a confirmar con super. Muy decidido Will realmente a llevarse la victoria. Y frente a eso, no pudo hacer mucho Lockhart. Escuchan las arengas para Misa. Todo el mundo aquí está con Misa. Poderoso Mauro, que no apoya a mí. ¿Qué pasa? Brillo intentando entrar con el Overhead. Bloquea excelentemente. Doble barrido. Agarre. Y se va a tirar encima. Va a intentar abrir barra seguramente. Muy bien bloqueo. Buena defensa por parte de Río. Ahora sí, una oportunidad más. Intentó amagar un ataque. Rodó hacia atrás. Sin embargo, Misa muy atento se tira encima. Majajaja, top tier del juego, majajaja. Abajo C. Cadeo aéreo, abajo C nuevamente, que no conecta a nadie. Y no logró confirmar, pese a que se pudo ver que marcó el input. Lo tiene en la esquina, logra arrancar bien. Ahora en la esquina quien está es Nakoruru. Sin mucha presión. Sigue presionando Nakoruru. El escenario se inclina hacia Majajaja. Está un quiebre de matar. Un golpe. Cuarto round, Nakoruru con todas las barras y con un 80% de la energía. De aéreo, no logro confirmar bien la combinación. Choryuken, que no es muy visto. Esta y dos más. Va arriba por parte de Leona. Se tira encima Nakoruru. Quiere matar. Se defiende bien Leona. Resiste. No. Muy alto. Vuela el águila de Nakoruru. Con todas las barras de Kururu, no ha logrado por fin en la vi. Es una Leona, lo tiene en la esquina. Intentó lanzar a Majajaja, sin embargo el tradeo favoreció a Leona, quien no recibió daño y se llevó finalmente el round. Entramos al quinto round. Mature con todas las barras. Leona, si no recuerdo mal, con tres. Nada, que tres, una y media y eso. Presiona Leona, muy decidido Misa, realmente ha mostrado mucha personalidad en estos últimos dos rounds. Sin embargo, logró conectar muy bien Mature y esto va a ser un daño importante. No lo va a matar, pero va a quedar una situación absolutamente crítica. Lo mató, por Dios, todos se sorprendieron. 2-0 Whip. Whip va a la final de Loser, donde esperaba hace un rato
Claro. Clark, que por segunda vez, si no recuerdo mal, de un Ready Go, se encuentra en una final de Losers, con un juego bastante... ¿cómo llamarlo? Simple, sin embargo, increíblemente sólido. En general el estilo old school, muy sólido. Acá tenemos muchos representantes de estilo de la vieja escuela. Misa es un representante del estilo de pelea de vieja escuela. Acá detrás mío se desarrolla en este momento una ferviente discusión acerca de las bondades de Nakoruru y el próximo parche que se viene en octubre, en orden a saber cuánto va a ser nerfeado este personaje. Sauro dice que no tendría demasiada gracia que le la detrimentará mucho, porque el personaje ya es top, debería mantenerse en esa calidad a lo largo de todo el juego. Inicia el combate. Nakoruru con la ventaja. Sin barra ambos. No logra confirmar. Mucha distancia. Nakoruru lanza un golpe al aire sin mirar. Se nota la presión en ambos jugadores. Logran entrar claro, un combo para nada óptimo. Lo tiene en la esquina. Abre barra. Agarre. Y esto se va a hacer un poquito de daño. Muy parejo ahora el round. Entró claro. Nakoruru se defiende. Entró super y se lo lleva. Nakoruru realmente en su simplicidad le ayuda mucho a salir de situaciones de aprieto, porque la ejecución que necesita no requiere demasiada concentración. Con dos barras clar, con una entrada con barra podría acabar este round. Nakoruru mixa. Logra agarrar Clark, se tira en la esquina, una mague al estilo puro vieja escuela con golpe aéreo y cayendo en Command Grab. Realmente esto lo venimos viendo desde King of Fighters 94, realmente, 94. Personajes de agarre enfrentamiento, muy raro de ver, así que hay que aprovechar de esto. Logra entrar Clark, no abre barra. Abre barra, ahora sí, confirma con un combo de altísimo daño. Intentando jugar a distancia Vice. Se nota que le ha tomado respeto, a pesar de que no tiene barra, no se ha dado cuenta de eso al parecer. Debería tirarse encima sin mayor complicación. En esa posición tan defensiva, Clark puede hacer de la suya. Muy sólido, pero muy sólido Clark en este momento, con la idea muy clara, mucho más clara de lo que la ha tenido Wick. Entra finalmente Mature. A ver si me sigue mostrando tanto solidez Clark. Confirma con la combinación con Super. No da demasiado daño. Mantiene la esquina de Clark. Con esta misma cadera. Logra arrancar bastante bien. No confirma con Mature. Entra Mature una vez más trabajo. No usa Super. Guarda las barras. Siempre con ventaja. No lo va a agarrar Clark. Mala decisión de agarrar Clark. No logró mantener la solidez de juego que mostró en los rounds anteriores. Escucha los consejos para Clark. Entra Leona. Agarra simple. Lo esquiva. Cabeo de golpe. Abre barra sin haber entrado. En la esquina Mature lo tiene y va a confirmar con Super. Un daño pequeño.
patada desde abajo, logra abrirla, confirma con super y esto va a ser mucho daño. Sencillamente, quedan en prácticamente igualdad de condiciones. Abre barra, se lanza, choca contra la bola X. Muy presionado en este momento el Leona, no tiene barra para arrancar y va a confirmar con super y esto es el fin. No quito tanto, hubo mucho, escaló mucho daño con los golpes debilitantes. Sin embargo, al final, mature. Siguiente pelea, no se lo piensan, revancha inmediatamente. Claro, recriminando aquí a Rock Lee pensando que el super de la Leona pasaba por abajo de la bola X de Mature. Realmente no sé dónde pudo imaginar eso porque la bola de Mature prácticamente toca el suelo. Entra Yori. Muy errático en los uppercut whip. Se cuelga. Presiona. Rayo a distancia, mantiene la posición clara, muy seguro de sí mismo en este momento, sigue presionando, muy bien leído, bueno, muy bien leído por parte de Clark, que confirmó con una combinación con Super, y en este momento tiene la ventaja, lo tiene en la esquina, inmediatamente le devuelve con aún más daño, tradeo de golpes, y majajaja, lleva la victoria. Claro, recién hizo un excelente papel en la pelea anterior. Vean cómo le va ahora. Tiene dos barras. Necesita entrar por lo menos una vez por super para poder matar inmediatamente. Lo tiene la esquina en el peligro. Presiona y esto va a ser confirmación por ser. Agarra. Nuevamente presiona y una combinación sin bar. Se ve en muy malas condiciones. No le resultó esta vez. Y esto se ve mal. Muy mal. Todo anima a Clark, pero se ve mal. Vale, ahora con 4 barras, necesita una entrada importante o no, o esto, tal como se dan las cosas, podría ser una tripleta. Ya no son tan medidos los golpes, realmente se están volviendo un poco animalesca la pelea. Muchos golpes al aire, muchos tripleta. Se tira en la esquina, no logra confirmar con Super Leona, mucho Ruken al aire, una combinación que por fin hace efecto y podríamos decir que todavía sigue viva Leona. Entra Wilson Bite, inmediatamente castigando y esto se ve nuevamente, doble castigo, doble entrada y esto es todo. Oh, yeah. Todo es first to 2-0 para Wii. ¿Qué es esto final? Grand Final. Esperando en su trono Isauro en el Winner Bracket. El desafiante Whip, que tiene que resetear y volver a ganarle Isauro. O sea, es difícil, muy difícil. Pero bueno, por algo está aquí. Aquí está Misa haciéndonos reír a todos, pese a que no ha tomado nada. Es raro ver a Misa sobrio, ¿eh? Let's go.
se viene la grand final de este Ready Go 4 desde Dream Match. Por el primer lado tenemos a NEM ATX Will desde Perú, a Vecindad en Chile. En el segundo lado tenemos a Infamous y Saurito, actual campeón de NGU. Comienza la batalla. Se ve muy decidida por parte de ambos. Mucha presión de Mai. Una vez lo tiene en la esquina, no lo deja salir. Se ve cruzado contra la esquina. Abre barra y esto es daño importante de inmediato. Al parecer se lo va a llevar rápidamente. Y así fue. 15 segundos de pelea bastaron. Una barra. Ey, Sauro mostrando la solidez que nos tiene acostumbrado desde hace una buena semana. Entra con dos barras maduras. Mal salto, mal esquiva. Nuevamente contra la esquina. Y esto se ve mal. Logra salir. Nuevamente vuelve a ganar el poder. No confía en super. Agarra simple. Nuevamente. Y aquí tenemos la especialidad de la casa. Bola extra mature. Y corre de atrás protegida por el escudo. Va a abrir barra. Y estos son 300 de daño. Lo tiene contra la esquina. No lo deja salir. Golpe débil. Antiaéreo. Nuevamente sigue confirmando. Ey, Sauro jugando, pero a todo dar. Es una locomotora esta niña. Megoruru. Dicen que hace milagro. Veamos si puede hacer algo con este Sauro, que realmente entra inmediatamente con Kisma. Resetea mal. Mala decisión. Gana el aéreo por atrás. No lo deja salir de la esquina. Lo tiene absolutamente arreconado. Esto podría ser una pelea increíblemente corta, especialmente teniendo en cuenta que hay una final. Sigue presionando con barra. Está a punto de cargar la segunda una barra. Y a punto de matar. Y creo que no llegamos a los 40 segundos entre los tres rounds. Y se lo lleva de manera increíblemente sólida. Y Sauro. Selección de personajes. Sale Vice. Entra Kula Diamond. Entra Gula, personaje muy rápido, muy veloz en su salto, muy veloz para correr, de golpes muy rápidos también, que probablemente de ser usada con ciencia podría disputar perfectamente con Mai los choques y los tradeos que en la pelea pasada fueron prácticamente todos a favor de Sauro. Agarro simple. Logra confirmar con el combo, un daño bastante importante. Agarra la esquina y nuevamente con la esquina logra arrancar. No lo voy a castigar bien y Sauro el roleo. Se tira mal, mala decisión. Salto, presión y Sauro realmente no lo quiere dejar salir. Confirma con barra y se lo lleva a la esquina. Nuevamente con daño importante. Resetea, lo lee muy bien sin embargo. Whip logra escapar, se mantiene a una distancia. Ambos se miden. Una entrada va a bastar para hacer un daño importante por parte de Kula. Mai, que es una saltarina que no se detiene en ningún momento. Realmente hay que seguir en la pista hasta que finalmente comete el error. No logra ejecutar bien el combo, sin embargo, sin mayores problemas, un salto y se lo lleva. No funcionó el cambio de personaje. Pudo haber tenido alguna opción más. Sin embargo, dos errores importantes hicieron que solo se llevara el round. Aquí tenemos a Nagururu con tres barras, nuevamente contra la esquina, sin embargo, no puede abrir barra. Vamos a confirmar con un super doble, y es tan importante, y por fin se ve a Mai en una situación de mejorada.
Abrigo barra y esto va a hacer un daño. 400. Esquivan ambas en el aire, personajes muy fuertes en el terreno aéreo. Se sube, se cuelga de majajaja en el bruto. Inmediatamente uno tiene que adoptar una posición defensiva o semidefensiva al menos, midiendo mucho los golpes más. Sin embargo, no dio para más. El round se lo lleva a Kururu, no sin haber perdido una gran cantidad de energía. Entra Yuri, que recién no pudimos verla, puesto que Mai hizo todo el trabajo. Majajaja. Majajaja nuevamente. Majajaja nuevamente, que ahora sí logra conectar. Y lo mantiene a distancia. No confirma con Super. Pudo haber sido la oportunidad aquí para la cosa. Mal hecho en esta ocasión, logró esquivarse y se lo va a llevar Isauro sin gastar una barra extra. Muy calculado los daños de esos combos, se lo lleva sin problemas. Y tenemos a Yuri full energía contra Machu con dos barras. Mira, logra conectar, mal salto por parte de Yuri. Entra, no logro confirmar bien, resete ya, sin embargo. Lanzación, presiona, mucha presión por parte de Yuri. No logra defender, no se está defendiendo correctamente Mature. Ahora sí, logra tener una defensa más sólida. Sin embargo, logra abrir un espacio, entró y esto es todo, campeón nuevamente. Y Isauro refrendando su título de NGU aquí en Dream Match Ready Go 4. Realmente fue el ganador de principio a fin. Desde la primera pelea del torneo se le vio muy sólido y no tuvo inconvenientes para adjudicarse este torneo semanal aquí en Dream Match Santiago de Chile. Buenas, cabrón, saludos a todos los que están ahí. Hoy yo quería mandar los mensajitos a la grancita, que la eché de menos. Ajá. Todo terrible en el torneo, muchas gracias, chiquillos, motívense. Los que aún no han jugado, motívense, es la oportunidad, está recién formándose la escena. Hay hartos cubos, tendieron los cubos para las personas que no alcanzaron a llegar la vez pasada y quedaron fuera. Esta vez había 24 cubos, chiquillos, motívense, está súper bueno, está recién formándose. El siguiente parche creo que es en octubre y nada, bombón. La idea es que vengan y participen y nos vemos en las peleas, pues. Cuídense, que estén bien, chao. A la grabación para casa, chao. No poderoso, no es buena final, era la gran final, campeón Isauro. Se juega First to 2, por si acaso. Dado que son torneos semanales, torneos express, no hubo final a 3 wins. Muy bueno, muy bueno. ¡Rico!
Pero si, ¿ves? Esa es la mi cosa, la sala de prueba.